Moi boa noite a todos e a todas Moitas grazas por estar aquí con nos E ten a palabra en primeiro lugar a membro da Aula Castelao de Filosofía Dona Diana Vilas Meis Para dar lectura ás conclusións da 35ª Semana Galega de Filosofía Boa noite. A Aula Castelao de Filosofía cumple 35 anos, pero logo de reunir durante 35 anos a xente para pensar que ou quen é a Aula. A Aula son os poñentes que participaron neste foro compartindo as súas descubertas con nós, grandes e pequenos nomes que nutriron o historial de conferencias deste seminario e que nos axudaron a conformar un sustrato de saberes acumulativos ao longo destas tres décadas. A aula son as institucións que, con maior ou menor apoio económico, fixeron posible neste tempo a materialización deste Congreso de Alcance Internacional. É a cesión do espazo público a prol do coñecemento, hoxe neste teatro, onte incluso nunha praza cando nos botaron do aforo da banca. Esta é seguramente unha aula que a meirande parte de vos recoñecedes, mais quero facerose un bosquexo da aula que amose algo do seu interior. A aula son as conversas entre bastidores, informais, nas que se desdibuxa a faceta do relator como erudito e asoma a persoa. A aula é a muller que todos os anos comparte con nos un táper con fresas. É esa mestra que cada semana pregunta preocupada pola ría ou agradece impetuosa a intervención ao relator. Sodes aqueles que no debate facedes preguntas con introduccións que se mellan intermináveis. As preguntas con acento suizo arxelino. Os interrogantes sobre Hannah Arendt e María Casares. As cuestións sobre as barreiras ás discapacidades. Sodes aqueles que que protestades polas sinaturas e os títulos, e os que tedes cada ano miradas e palabras amáveis que nos enchen de folgos. A aula é a presenza dos mestres fundadores, sempre atentos aos pequenos detalles e dos que tanto temos que aprender. A aula somos cada un dos compañeros e compañeiras que nos reunimos, que opinamos diferente, que discutimos que compartimos. Pero todos temos algo en común. Queremos aprender. Todos desexamos, no fondo, cambiar algo. Non ten por que ser o mesmo. Se cadra, non sabemos aínda o que. O que sí sabemos é que non o queremos, nin podemos facer sós. Esta exixencia do común na acción reclama un traballo de clarificación no pensamento que ten hoxe un novo estrato sedimentario coa 35ª Semana Galega de Filosofía. A miña intención é construir a partir desas diversas capas da memoria un breve relato desta 35ª Semana dende a memoria individual que, según esclareceu Josefina Cuesta, participa do común. De algún xeito, ten elementos de todos os que participastes na semana. Apóiase, polo tanto na memoria colectiva de nos como grupo, como pequena comunidade. Vivimos na época do cosmocapitalismo, no que máis aló da esfera do traballo, as institucións, as actividades, os tempos de vida, a relación cun mesmo e cos demais, sométense a unha lóxica normativa xeneral que os reconfigura de acordo cos fins e cos ritmos da acumulación do capital. Ante os estragos deste sistema, É grande a tentación de gorecerse tras as murallas do Estado Nacional, de pecharse na clausura da propia cidadanía de un, na súa identidade, na súa religión ou no seu xénero. Cada un no seu e todo irá mellor. Non obstante, as reflexións escoitadas neste foro ao longo da semana ofreceron nos diversas posibilidades ás veces opostas e non por iso menos enriquecedoras ou interesantes, para camiñar noutra dirección, alo menos para coñecer algunhas das prácticas que fixeron do común na nosa historia un termo ao mesmo tempo valorizado e maldito, tamén accións que a día de hoxe seguen atopando no común o seu sentido. Que retivemos desta Semana Galega de Filosofía? Pois, ante todo, a vontade de refundar o concepto de común o debezo de dar ao común unha concepción nova capaz de esclarecer o sentido dos combates do presente e determinar mellor os seus lugares e o que neles está en xogo. Comezamos a semana albiscando que o común estase a revitalizar como un principio que nos permite pensar noutra sociedade alternativa á lóxica do capitalismo, que priorice a cooperación fronte á competencia. Un sustrato cooperativo xa presente no monte comunal desta terra tatuada de memoria. Exemplo, de diversos modelos de participación social, coa maior concentración de plantacións de frondosas autóctonas e fornecedor das augas das traídas comunais do país. Mas cando falamos do común que o capitalismo precisou destruir, non nos referimos só á destrucción da riqueza natural. Falamos tamén do común como un ben inmaterial, dos saberes, da conciencia, das relacións comunitarias entre mulleres que o capitalismo houbo de demonizar, someténdoas a unha lóxica de sumisión. Dos contos e poemas da tradición oral que promocionaron o empoderamento das sociedades. Das redes comunitarias entretecidas dende a música tradicional que contén o latexo maternal dos tambores e as xouxeres da terra. Díxosenos que o recordo, o esquecemento e o silencio construen tamén o común no presente, o mesmo que a construción dos mitos, E disto fanou fanounos Xosé Lois Vilar cando afirmaba de xeito rotundo que recollera toponimia e trazar o mapa da mitoloxía do noso país. E inversamente, esta memoria que non serve ao pasado, senón que responde aos requirimentos do noso presente, atopa ao mesmo tempo o común nos contramitos, como o dos refugiados xudeus en Portugal que destacou Irene Flunser, o contramito dos emigrados que tratou Belén Fernández, ou do racismo antimusulmán que segue a ser un desafío na nosa sociedade repleta ainda de tantos velos que son trampas, que son panos valeiros de significado se non se analizan no seu contexto xeográfico, socioeconómico e familiar concreto, como nos recordou Laura Mijares, quen destapou na súa conferencia a falsedade deste construto ideolóxico contra toda a alteridade exóxena desterrada da identidade europea exemónica, que tenta explicarse intencionadamente desde a musulmaneidade, e que sitúa novamente as mulleres musulmás no centro do discurso islamófobo. Aqueles, sí, que promoven o rescate a salvación das mulleres do propio islam, cando estas reclaman unha forma diferente de estar no mundo, unha forma de liberación propia que respete uns límites desde os cales queren vivir e expresarse. Varios dos poñentes coincidiron noutra idea, o común É tamén algo que aínda non está, algo que se debe producir, un debir por construir, dende unha concepción tecnolóxica ou científico-tecnolóxica e dende unha concepción feminista, unido á terra, á xestión dos recursos naturais, á creación de formas máis cooperativas de reproducción da vida, ligado ás posibilidades de crear formas de autogoberno, de recuperar a solidaridade social e, sobre todo, de recuperar a capacidade decisional, como ben dixo Silvia Federici, un feminismo que amplíe a posibilidade de decidir, porque a loita contra o capitalismo, a loita contra o patriarcado, a loita contra o desabastecemento do medio ambiente é unha mesma loita. Agora ben, como comezar a resenerar o tecido social desconsuntado, dislocado polo capitalismo. Aprendimos nesta semana que unha política do común eficaz debe tomar nota do carácter mundial das loitas que hoxe en día se libran, como interdependencias de toda clase que estruturan os nosos universos de vida e de traballo, o noso imaginario, a nosa intelixencia que os entramados comunitarios son fundamentais para enfrontar o futuro con capacidade de resistencia e de loita. O comunitario é a infraestructura para a loita transformadora. No común, dixo a profesora Federici, está a forza para tomar decisións que nos axuden a resolver os problemas. Neste senso, Francisco José Martínez Falounos da idea do debir imperceptible de Deleuze, que obríganos a desfacernos de nós mesmos a prol dunha transformación afectiva, de transformar a nosa capacidade de aceptar e de ser aceptado, de deconstruir os automatismos nas nosas percepcións ou concepción sobre os demais, co fin de constituir unha forza que integre as singularidades dos suxeitos, unha forza capaz de actuar de xeito eficaz porque usa a coraxe e a enerxía dos outros, que pode usar incluso a forza do capitalismo contra sí mesmo, e que é imperceptible en tanto que xeran microfisuras ata que se produce o cambio real nos nosos umbrais de transixencias microroturas, como as resistencias ás agresións ecolóxicas ou as loitas constantes no tempo contra a violencia das mulleres en todas as partes do mundo, que hoxe son unánimemente intoleráveis. Mas só so seremos todo o mundo, seguindo coa idea de Deleuze, só so seremos imperceptibles cando teñamos construído unha sociedade igualitaria, cando todo o mundo poida ser persoa. De aí a importancia de achar mecanismos de redistribución da riqueza para neutralizar as diferenzas, como a renda básica que Daniel Raventós opuxo á trampa da pobreza, aos altos custos administrativos e de xestión e a estigmatización asociados aos subsidios condicionados que todos coñecemos ben. En conclusión, unha loita efectiva é aquela que cambia os modos de vida cara a unha maior interdependencia. E para iso, debemos tomar conciencia de que nos necesitamos. Mais o cambio político exixe un vínculo social sólido. Debemos estar dispostos a liberarnos da tiranía das nosas propias exixencias de satisfacción inmediata para abrirnos a construcción dun mundo en común. Unha autonomía que aporte ao colectivo que desemboque no desenrolo de actos libres que nos vinculen aos outros, no desenrolo de actividades distintas dun peche do individuo sobre sí mesmo. Por isto, empobrecenos, faínos vulnerables ante os mecanismos abusivos do poder. É preciso desmontar algúns esencialismos para poder interpretar o que nos rodea, polo que entendemos que, tras o deber de recordar, hai un deber de coñecer, isto é, de conformar un saber apto para construir esa memoria societal, esa que é supracolectiva, pero que se nutre dos elementos comuns e inmateriais, como os conceptos, a linguaxe, a paisaxe, o carácter, que crea os espazos de comunicación e que está viva. Unha memoria, en definitiva, que nos liberte do arredamento da nosa primeira condición, que é a de sermos individuos, actores finitos e continxentes. Moitas grazas. Moitas grazas, Diana. Ten agora a palabra membro da Aula Castelado de Filosofía, dona Monserrat Fernández Arén, para presentar a don Juan Manuel Sánchez Gordillo. Boa noite. O longo destes cinco días, viñenose presentando diferentes análises teóricas do concepto do común e propostas prácticas e experiencias de defensa desta idea desde ámbitos moi diversos. Así, Fixose fincapé na orixe criminal do sistema capitalista e nas prácticas e estrategias igualmente violentas que o sosteñen. E no retorno e na defensa dos comuns como modo de produción que non someto ao traballo e a totalidade das relacións humanas á forma de mercadoría. A persoa que hoxe nos fai a honra de clausurar esta 35 Semana Galega de Filosofía leva a maior parte da súa vida a facendo algo que Marx cualificaba como pecado maior para o sistema. Dicía Marx no Capital, hoxendía o ateísmo constitúe un pecado venial en comparación co crime que supón por en cuestión o réxime de propiedade privada consagrado polo tempo. Quen ousa facer isto insistía atopa como inimigos as paixóns máis violentas, máis mesquiñas e máis repugnantes que aniñan no peito humano as furias do interese privado estreitamente ben sellado co movimento nacionalista andaluz, coa loita xornaleira e coa loita obreira en xeral, o señor Juan Manuel Sánchez Gordillo é alcalde do municipio sevillano de Marinaleda desde 1979. Debemos ter en conta o contexto andaluz, no que confluen, como el comentaba estes días, un réxime latifundista de propiedade feudal da terra cun modo de explotación capitalista do traballo. O xornaleiro é, portanto, a máxima expresión do traballo explotado. En canto nel converxen a figura do campesinho sin terra e do traballador asalariado no seu maior grau de precariedade. En Andalucía, dicíanos, o 50% da terra está en mans dun 2% da poboación. Non nos atrevemos a afirmar que o, municipi que o municipio de Marinaleda sexa un modelo universalizable. Sen embargo, sí que constitúe un exemplo de loita a seguir en cada sitio segundo as súas características de que a política non debe ser a xestión do posible, senón un intento de conquistar o imposible. Como alcalde, o señor Gordillo é impulsor dun programa que inclúe medidas como unha planificación urbanística que impida especulación, permitindo o acceso á vivenda por 15 euros ao mes a través dun sistema de autoconstrucción, o pleno emprego mediante cooperativas, o mesmo salario de alrededor de 1.200 euros para todos os traballadores, a ocupación de leiras de terratenentes e a inexistencia de policía. Coa loita de anos pola ocupación das terras chegaron a colectivizar preto de 120.000 hectáreas. Agora dicíanos que a Xunta de Andalucía pretende privatizálas de novo. Este proxecto de Marinaleda apóiase en dous alicerces principais, a igualdade e a participación dos veciños en todas, en absolutamente todas as decisións do municipio, baixo órgano soberano da Asamblea. Nun concello de alrededor de 3.000 habitantes, todos os asuntos que afectan á comunidade son propostos, debatidos e aprobados por a Asamblea dos veciños, onde os nenos teñen dereito á participación tendo voz, ainda que non voto. A pesar de toda unha vida de compromiso político e sindical, que inclúe desa intervención na política institucional ate os actos de desobediencia civil practicando a non violencia activa, curiosamente, a lógica do espectáculo imperante dos nos medios de desinformación, fai que o motivo polo que ningun dos aquí presentes ignora quen é o señor Gordillo se deba a que en agosto de 2012 200 militantes do SAT entraron en dúas grandes superficies comerciais para apropiarse a modo de protesta de alimentos de primera necesidade. Gordillo describiu a actuación como unha expropiación forzosa, valéndose desa mesma lógica do espectáculo para denunciar a hipocresía duns dereitos formais que non se materializan na realidade, visibilizando nos medios a existencia da pobreza extrema no Estado español. En agosto de 2012, o Tribunal Superior de Justiza de Andalucía condenou no por ocupar a leila militar de Turquillas a sete meses de cárcere. De cárcere, ainda que ten abertas outras moitas causas judiciais por batallas semellantes que teñen como obxectivo a justiza social, que só é posible coa igualdade real. Pola súa elección de loita perseverante en favor do común, por amosarnos que ningún proxecto revolucionario pode prosperar sen un compromiso ético férreo, agradecemos enormemente ao señor Gordillo que aceptase compartir o seu tempo e a súa experiencia connosco, porque o inimigo é o mesmo, as derrotas e as conquistas son tamén comuns. E quixeramos rematar coa resposta que el deu cando lle preguntaron por que o seu partido, a CUT, rexeitaba apoiar dentro de Esquerda Unida ao PSOE para formar goberno tras as eleccións autonómicas de 2012. Dixo o seguinte, dixo, que en pacta co diaño acaba no inferno, e o inferno é o capitalismo. Pues eh, tenga palabra el oh, señor Juan Manuel Sánchez Gordillo para pronunciar la lección de clausura. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a este encuentro de filosofía porque yo creo que tenemos que pensar mucho. Yo creo que tenemos un problema y ese problema tiene un nombre. Sistema capitalista de producción. Y ese sistema... Hoy, igual que ayer, son verdades elementales que se nos están olvidando. Hoy, igual que ayer, se basa en la explotación del hombre por el hombre y la desigualdad creciente entre las personas, las clases sociales y los territorios. Y ese capitalismo sigue siendo imperialista, aunque al imperialismo lo llamen globalización, porque parece que es más educado. Y ese capitalismo imperialista está en crisis. Y esa crisis no es una crisis, nos han engañado, nos han mentido. Yo creo que la burguesía es la clase más embustera que ha parido en la historia de la humanidad y la que mejores medios tiene para mentir. Y por eso no entretienen con cuentos. Y hay que decir que no hay crisis, que lo que hubo fue una gran estafa, una estafa de 200 billones de 200 billones de dólares. Una estafa provocada por el capital financiero, el gran ladrón, el gran delincuente del capitalismo. Estamos en manos de delincuentes. Y el capitalismo es una fábrica de corrupción cuando dicen busquemos la corrupción. Acabemos con la corrupción. Para acabar con la corrupción hay que acabar con el padre y la madre de la corrupción, que es el sistema capitalista de producción, porque ellos en sí mismos son corrupción. El capitalismo no funciona sin robo, sin rapiña, sin explotación, sin sumisión, sin crimen, sin violencia. Yo quisiera antes de hablar de Marinaleda, desmontar algunas cosas con las que nos entretienen, con las que nos alienan. ¿Crisis? No crisis, estafa. No había crisis, porque antes de la crisis del 2007 los pobres ya estaban en crisis. Siempre estuvieron en crisis. Cuando pase la crisis de la que nos hablaron, que todavía no ha pasado, los pobres seguirán estando en crisis. Dieron crisis porque tenían que el robo millonarios, multimillonarios que ellos habían cometido, los grandes bancos, tenían que hacernos partícipes de eso. Es decir, la libertad que esta gente nos proponen es la libertad que dice Noanchowski, la, la quinta libertad, la libertad de robar, de saquear, de asesinar a donde quieran y cuando quieran. Por tanto, yo quisiera primero cuestionar que no fue crisis, sino una estafa. Una estafa de un puñado de delincuentes. Segundo, yo quisiera dejar claro que ante la crisis que ellos provocan con las famosas eh, hipotecas basura, la Surprise en inglés, eso fue simplemente que ellos les interesaba prestar dinero. Y eran los banqueros los que venían en busca tuya a prestarte dinero porque a ellos no les interesaba tanto que tú le pagaras o no le pagaras la hipoteca porque el negocio no el, el, el banquero no metía como antes la hipoteca en la caja fuerte no el negocio era que esa hipoteca aun sabiendo que no iba a cobrar el negocio estaba no en lo que, hubiera, en lo que iban a obtener de, de esa hipoteca sino al contrario era en vender esa hipoteca aún sabiendo que no se iba a cobrar eran cheques sin fondo y plagaron desde los Estados Unidos a Europa y al mundo de hipotecas basura, de cheques sin fondo, otra nueva estafa. La crisis ha sido un robo monumental y la propia crisis y su salida ha sido otro robo monumental. ¿Y qué han dicho ellos ante este, este, esta situación de crisis? Bueno, que para salir de la crisis hay que aumentar la desigualdad, como si fuera poca desigualdad un solo rico en el mundo. Posee la riqueza con la que podía vivir toda la África subsahariana. Más desigualdad. Estos canallas, porque no tienen otro nombre. Estos bandidos. Yo digo que practican el bandolerismo al revés. En Andalucía los bandoleros robaban a los ricos y se los daban a los pobres. Y el capitalismo roba a los pobres y se los da a los ricos. Eso es bandolerismo al revés. Eso es truanería. Entonces, más desigualdad. El 0,1% de la población mundial controla... El, 97%, el 99% de la riqueza del mundo. Más desigualdad. Más desigualdad, como si fuera poca desigualdad, que hay más de 2.500 millones de seres humanos que viven con un euro al día. Más desigualdad, les parece que era poca desigualdad. Para salir de la crisis, los ricos tenían que ser más ricos, porque a fin de cuentas, cuando decían los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, que el que es muy rico, muy rico. Es que es muy ladrón, muy ladrón. Y por tanto, para salir de la crisis que ellos habían provocado, había que aumentar la desigualdad. Y dijeron también, pero para mantener esta desigualdad creciente, para expropiar a los ya expropiados, para robar a los ya robados, necesitamos el monopolio de la violencia. El monopolio de la violencia y licencia para matar. Y han asesinado. Son desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá 40 millones de muertes en guerras imperiales. Afganistán, Irán, Libia, Siria. El próximo Irán, Yemen. El próximo será a lo mejor Venezuela o Irán. Porque esa guerra... Porque había que robarle el petróleo, se ha cambiado sangre por petróleo y aquí la gente está callada. Nos damos cuenta que la OTAN es la mayor organización terrorista que ha parido en la historia de la humanidad. Nunca hubo tanta capacidad de muerte como tiene la OTAN. Que el mayor terrorismo es el que estamos practicando nosotros. Ahí al lado, ahí al lado. Pues más violencia, más violencia. Y desde luego, más violencia significa también... El que no les dé ningún empacho en decir que hay que permitir la deslocalización de empresas. ¿Eso qué significa? Significa que los grandes empresarios, aquí tenemos uno en esta tierra que se llama Amancio Ortega, ¿no? y hay otro por aquí cerca, de por aquí, que se llama... Eh, seguramente lo habéis escuchado, empresa Celorrio, conserva Celorrio, que explotan niños. Es Producen más barato que nadie, ese es el capitalismo. Producen es más barato que nadie porque compran tierra a 10 euros la hectárea. ¿Dónde las compra la tierra el señor Celorrio? ¿Dónde las compra? En Etiopía, 300.000 hectáreas, la mayor conservera del mundo, un euro al día. Eso es terrorismo económico. No tienen otro nombre. Y el señor Celorrio, lo doy con nombre y apellido, y el señor Amancio Ortega es un terrorista económico. Y debiera estar en la cárcel si es que hubiera derecho internacional, pero como no lo hay, desgraciadamente está en la calle. El hambre es otro negocio. Nadie habla del terrorismo del hambre, pero ¿qué, ter qué terrorismo peor que una persona desde que nace ya está siendo torturada, está siendo reventada, no va a vivir nunca. El terrorismo del hambre, no el hambre como una cosa caída del cielo, el terrorismo del hambre, mil cien millones de criaturas. Setenta mil personas son asesinadas por el hambre cada día que como si se callaran 23 Torres Gemelas, 23 Torres Gemelas a diario, por más violencia. Esa es la violencia del capitalismo. Y yo creo que el problema es el capitalismo. Y si no acabamos con el capitalismo, tampoco acabaremos con el paro, porque el paro es un negocio. Nosotros ya somos mercancías, han mercantilizado la vida. Nos han convertido no en seres humanos. Ellos hablan de derechos humanos, pero ellos son... Fabricadores de desechos humanos. Nos cuentan mentiras para que nos conformemos. Mentiras y más mentiras. Y frente a eso hay que decir basta de una puñetera vez. Hay que decir la verdad. Tiemble quien tiemble y pase lo que pase. Y en esa violencia participa, ¿quién participa? El rey de España. Porque le vende armas. Le vende armas a Arabia Saudí, que es la que fabrica los grupos terroristas en todos sus países. Israel es un estado terrorista desde el año 48, que se crea. Pero viene el presidente, se asesinan, los asesinatos que comete el, el, el estado terrorista de Israel, lo saben, los, se deciden desde los consejos de ministros. Saben a quién tienen que matar y cómo tienen que matar. Pero viene el señor presidente terrorista del Estado de Israel y lo recibe con un banquete el rey, no el emérito, sino don Felipe IV, sexto. Yo creí que sabía que hay ya lo siguiente. Pero lo recibe también la señora Carmena y le da las llaves de oro de Madrid. Claro. Y yo digo que si hubiera derechos humanos, que si hubiera derecho internacional, tendrían que ser juzgados por criminales de guerra. El señor Annar, que nos llevó a la guerra de Irak, que no había armas de destrucción masiva. ¿Dónde están las armas de destrucción masiva? Las armas de destrucción masiva las tiene Israel, las tiene los Estados Unidos, las tiene Francia, las tiene Inglaterra. Nos hablan de paz, nos vuelven a engañar. La ONU se crea. La ONU se crea para conseguir la paz para que no haya más guerras en el mundo. ¿Saben ustedes que la ONU es una organización antidemocrática? Porque solo deciden los cinco países que forman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y ¿sabéis una cosa? ¿Quiénes forman esos cinco países? Francia. Inglaterra, Estados Unidos, Rusia y China. Qué casualidad que esta gente que tiene que mirar por la paz en el mundo son los cinco países principales vendedores de armas del mundo, traficantes de armas. Pues entonces querrán la guerra. Luego la, la ONU será un botafumero de la guerra del imperio. La OTAN... Ya está ahí. Terrorismo legalizado. La ONU bendecidora. La FAO, nos dijeron que era para acabar con el hambre en el mundo. ¿Saben ustedes desde que se fabrica, desde que se construye la, la, la FAO, que hay el doble de, de personas en el hambre? ¿Saben ustedes que detrás de la FAO está la Organización Mundial de Comercio? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son los que privatizan aguas y tierra y mandan al hambre y a la miseria a las poblaciones enteras de África, de Asia, de América Latina. Todo mentira y más mentira. Y frente a esa mentira hay que rebelarse. No basta lamentarse. Hay que pelear. Desde la no violencia. Yo siempre he peleado desde la no violencia. He creído en la no violencia como método de lucha. Pero yo tengo una cosa clara, y no nos engañemos. Cuando alguien intenta ir más allá de lo que el sistema permite, aunque tú seas no violento y te pongas de rodillas delante de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, te atropellan si es necesario, te pegan dos tiros si es necesario. Tú, cuando se pidió soberanía, se pedía soberanía o más independencia en... El, el Estado o la nación, no Estado, quisieran hacerlo pronto, de eh, Auskadi, decían, es que claro, hay violencia, hay que responder, el Estado tiene que responder desde toda la violencia. Y en Cataluña, que no había ninguna violencia. ¿Por qué utiliza el Estado los mismos mecanismos criminales? ¿Quieren que le diga una verdad? Las voy a decir con nombre y apellido. El juez Lamela, Llanera, el juez Llanera es un prevaricador. Porque está inventando, está inventando delitos que no existen y saben que no existen. Y llevan la ley hasta... hasta, yo creo que torquemada, hasta la Inquisición, porque no solamente tienes que decir yo no he hecho esto, me arrepiento. Pero bueno, aunque usted se arrepienta, puede usted cometer algún delito, porque yo lo veo que en su subconsciente usted lo va a cometer. Eso no hay derecho, eso es renuncia a la talla de un tompa. Eso es terrorismo judicial. Mentira de independencia del poder judicial. Y en ese campo, yo no sé de tiempo cómo, cómo calculo porque tenemos que hablar de María pero pero yo creo que había que decir algunas cosas de esas. Porque si no estamos siempre en creernos lo que, lo que no es. Por ejemplo, el mercado. Decían, decían con esta crisis el mercado. El mercado es como un Dios omnipotente, omnipresente, que con su mano invisible lo arregla todo. Cuando llegó la crisis, que ha demostrado que el mercado, ni el libre, ni la mano invisible la arreglaba todo, sino que tuvieron que recurrir el mercado. Ellos que dicen que no tienen que intervenir, decía mí, los capitalistas, decían que no tiene que intervenir la, eh, el Estado en la economía, sin embargo, recurren al Estado, con lo que se demuestra que es otra gran mentira. La socialdemocracia, los que dicen, hay que humanizar el capitalismo, eso es imposible. El capitalismo es... En sí mismos son dos conceptos antagónicos. No cabe humanidad dentro del capitalismo, ni cabe derecho común. No nos engañemos. Porque si no, ¿cómo comprendemos que un señor por cantar, como Pablo Hassel, por cantar, por rapear, que por cierto hace tres días estuvo cantando en Marina Leda, viendo, que canta aquí por lo menos. Resulta que los meten en la cárcel que le piden cinco años de cárcel. No hay libertad de expresión. Hay libertad de posesión de los medios de comunicación. Se ha demostrado con, lo, con la crisis económica, con los cuentos que nos han contado. Y con la crisis en Cataluña, se ha visto que los medios de, los medios de comunicación son medios de propaganda de la clase dominante, que son instrumentos de una clase. Y que Antena 3 parece como más de derecha. Y la sexta parece como más de izquierda. Pero las dos tienen el mismo dueño. Soro el grupo Planeta. Los bancos. Ahí estaban. Y al final, si tú, quien más ha actuado, quien más fascismo ha creado, quien más españolismo imperialista ha creado. Es la cesta y el señor Ferrera. Y yo hago una propuesta. Yo hago una propuesta. Es que algún día, pronto, ocupemos la cesta pacíficamente y digamos que necesitamos... Claro, y te pueden destrozar. ¿Qué va a hacer la política en el futuro? ¿No se dan cuenta? La influencia tan terrorífica que tiene de, de alienación, hipnotización de las mentes, basta que ellos quieran cargarse a alguien, sea inocente o no lo sea, si alguien molesta mucho, no te pegan dos tiros porque aquí no se lleva. Aunque yo he tenido dos atentados de la extrema derecha. Y la, 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 la policía, la, la policía, claro. Y la Guardia Civil me ha puesto a mí tres o cuatro veces la pistola en la cabeza y yo actuaba pacíficamente. Yo nunca he pegado a ningún guardia civil ni a ninguna representante de las fuerzas de orden público o desorden público. Pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer, pueden quitar y poner presidente. Pueden levantar o hundir al que quiera. Lo tienen muy fácil. Basta una campaña. Aunque tú seas inocente, ya los jueces no son neutros. Pero aunque tú seas inocente y consigas que no manipulen a los jueces y consigan que la ley, que tampoco es neutra, pues te salga favorable, no importa, ya estás condenado. Entonces, tú en el medio de todo ese mundo nos movemos. Yo vengo de Andalucía. Una Andalucía que está gobernada por un partido que se llama Socialista Obrero Español. Otra gran mentira. El Partido Socialista Obrero Español es un partido pro-sistema. Yo digo que es como el caballo de Troya, que parece como un regalo de los dioses, pero cuando los de ellas entran y abren las la, la murallas, se pasan a cuchillo. Son corrupción. Los Jerez, que era dinero para los parados. Es corrupción, pero se están intercambiando los jueces, el PP y el PSOE. Allí quitan a la juez que le estaba dando la lata y ponen una señora totalmente amiga militante del PSOE. Aquí, en el otro lado, cambian también los jueces para que también permitan las corrupciones de uno y de otro. Pero a fin de cuentas, el capitalismo es la corrupción. Y en ese estadio nos movemos. Andalucía. Yo digo que allí la continuación, la, continuación, la continuación del régimen del 78, la continuación de Franco y el régimen del 78, que fue una continuación del franquismo, yo, yo pensaba que cuando Franco decía todo queda atado y bien atado, estaba pensando en Felipe González. Porque es la concreción del régimen. No han cambiado nada. En lugar de hacer una reforma agraria, han concentrado la propiedad de la tierra. Han facilitado la reconversión más salvaje de la agricultura. Hemos aceptado las la directrices de la política agraria y comunitaria, que a ustedes y a nosotros nos hunden, porque por cada minuto que pasa desaparece un pequeño campesino por ruina. Y Europa es el mayor importador de alimentos del mundo, cuando podríamos ser autosuficientes eso sería la soberanía alimentaria, el derecho a producir y el derecho que al consumidor no haya intermediarios promedio que se lleven el dinero. Saben ustedes que la alimentación es el segundo, el tercer, negocio, el segundo negocio más importante del mundo después de las farmacéuticas y del de de tráfico de armas. Entonces, en Andalucía nos movemos en un gobierno aparentemente de izquierda pero terriblemente reaccionario, neoliberal y de derecha. Y ahí hemos hecho nosotros la lucha. Nosotros pensamos que la lucha o es revolucionaria, es antisistema o no es nada. Y nosotros hemos hecho ahí la pelea desde la lucha revolucionaria y, de la, y, de, y desde, la, desde el soberanismo, porque pensamos que la soberanía debe ser un derecho real de los pueblos, del pueblo catalán, del pueblo vasco, del pueblo andaluz, del pueblo gallego o de cualquier nación que lo pida. Y ahí, con la bandera blanca y verde, nos hemos movido, ocupando fincas, más de 300 fincas hemos ocupado. Multa, más de 500.000 euros. Cárceles, cientos de años de cárcel, simplemente por ocupar el Banco de Santander, el Banco de España por parar el ave, por parar el, 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 el aeropuerto de Sevilla, el aeropuerto de Málaga, por meternos en la presidencia de la Junta, por señalar con el dedo a los culpables de esta crisis. Y desde ahí nos hemos movido. Y en algún sitio teníamos que aterrizar. Nuestra lucha por la tierra lleva a que... Para aparentar, saquen una ley de reforma agraria en el, en el año 2006, que, no, en, sí, digo mil, no, el 86, eh, en el 86, 86, saquen una ley que no es expropiado ni una maceta, que solo ha servido para que de pronto, como por arte de vivir lo que, ya no haya terratenientes en Andalucía, legales. Y que han creado SA y otras historias, y ya no aparecen lo, las duquesas de Alba, el duque del Infantado y la tía que los trajo al mundo. Ya no hay terratenientes. Entonces, nosotros nos dirigimos a Marinaleda y decimos: primero nos organizamos sindical y políticamente, sindicalmente en el Sindicato de los Verdes del Campo, políticamente en la CUP. Es un colectivo anticapitalista, nacionalista de izquierda, soberanista, por tanto, pacifista, ecologista, de defensa de la mujer, de defensa del medio ambiente, de verdad, porque ese es otro, otro cuento con el que nos está engañando. Y en esa lucha hicimos de todo. Y pensamos, ya estamos organizados política y sindicalmente. Pero el poder que sirve, nos presentamos al ayuntamiento, tenemos mayoría de absoluta, decimos: el poder que ha servido para oprimir no puede servir para liberar. El poder tiene que ser un contrapoder, un poder de los pobres frente a los ricos, un poder de los pobres frente a los terratenientes, un poder de los pobres frente a la guardia civil, las leyes y los jueces. Un contrapoder, un poder para subvertir. Los ayuntamientos no pueden servir, ni los poderes locales pueden servir para repartir limosna. Eso es complicidad con el sistema. Darle limona a la gente es matar a la gente. Por eso yo no creo mucho en toda la historia que significa ayuda. No, trabajo y dignidad. Rentas básicas, rentas mínimas. ¿No veis que es otro engaño? ¿No veis que la renta básica, las rentas mínimas pueden significar, por desgracia, que nos quiten después todos los derechos que ellos tienen y que desaparezca, al final se convierte en un rollo privado y todos los derechos que son públicos, que tendrían que estar garantizados por ley, desaparezcan? Entonces, limosna no ninguna, de ninguna clase, dignidad. Entonces nosotros pusimos a luchar. ¿Nosotros qué? ¿Cómo estaba Marina Leda? 80% jornaleros sin tierra. Terratenientes, no había más talía que la migración y el paro. Y una limonita que repartía los gobernadores a capricho, para que la gente no se rebelara. Dijimos, pues ya tenemos la democracia directa, vamos a profundizarla. Contrapoder. Pero para que ese contrapoder sea fuerte y se pueda defender, ¿qué tenemos que hacer? Participación sin participación directa de la gente en todos los asuntos que la afectaban no hay respuesta por la izquierda. Son con la gente como se puede cambiar la sociedad. Y convertimos poco a poco a la asamblea en el máximo órgano de decisión de todos los asuntos. Es como una especie de gobierno colectivo de los trabajadores, como una especie de parlamento obrero. Ahí se decide si se suben o no se van los impuestos y ahí se decide si se ocupa una finca o no se ocupa. Y ahí se decide si tenemos que rebelarnos frente a alguna injusticia. O si tenemos que ir por la libertad del de compañero Bódalo, o por la libertad de otros compañeros y de, estos, de otros presos políticos, presos políticos, que tendríamos que estar indignados en todos los rincones de, de esta nación y de Europa. Y. Nosotros tenemos democracia directa, todo el mundo puede votar, no miramos el color político del que entra a la asamblea y ahí se toman las decisiones. Democracia política, democracia directa, pero decimos, la democracia política sin democracia económica es una tomadura de pelo. ¿Por qué? Claro. Entre digo yo un pobre que lo echan de su casa dónde tiene la libertad donde dónde la libertad dónde el derecho a la participación política ya está totalmente condicionado está asustado ahora con la crisis qué está pasando pagan 750 euros a chavales con 35 años pagan en negro y le pagan 750 por 11 horas de trabajo. Y no pasa nada. En el campo han vuelto la ITT, las que, que con los inmigrantes los llevan como si fueran ganados. En, en Huelva, en todo el campo Andaluz, en las campiñas, en las fresas, en, en los invernaderos. Y los contratan con el dedo, pasa el, el tío con el con el cuatro ruedas y dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no, como se si fueran Ganado. ¿Y qué le pagan? El que lleva a los trabajadores cobra un dinero, pero ese los lleva como esclavo, esclavitud de ahora. Y me le dicen, tú de lo que has cobrado me tienes que dar 10 euros. Cobran por debajo del convenio, y encima le quitan 10 euros. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Por tanto, nosotros pensamos que había que ir claramente al problema. ¿Cómo acabamos con el, pero, con el paro? Tenemos que ir a la democracia directa, ya estamos. Democracia política, ya estamos. Democracia económica, ¿cómo? Acabar con el paro. ¿Y cómo acabamos con el paro? Empezamos a mirar. ¿Cómo acabaremos con el paro? Miramos, pues la única forma de acabar con el paro es tener tierra. ¿Quién es el que más tierra tiene de aquí? El duque del infantado, 17.000 hectáreas, amigo personal del rey Juan Carlos, Dimos, cuatro veces grande de España, dijimos, este cachorro es nuestro. <laughs> Hemos estado 10 años luchando por la tierra, con toda clase de acciones. Al fin conseguimos la tierra. Nos dimos cuenta de que con la tierra no era bastante para crear empleo y creamos industria. La tierra de quien la trabaja, la industria de quien la trabaja. Y vimos que, que de esa manera se podía crear empleo y se creó empleo. Se está creando empleo. Y dijimos: hay que buscar una fórmula que sea cooperativa, pero un poquito más allá. Y nosotros decimos: más que una cooperativa, habría que hacer una, una especie de comuna. De tener poder político, poder económico y poder de movilización. Y en ese camino estamos. Conseguimos 1.200 hectáreas de tierra, que tenemos ahora puestas en riego. 1.200 hectáreas. Pero claro, como creamos empleo y hemos hecho un hecho revolucionario, no solamente hemos predicado la revolución, no solamente hemos teorizado sobre los cambios sino que lo hemos puesto en práctica, eso ya no lo soportan ellos. No soportan la diferencia, no soportan la referencia, no soportan el que se pueda demostrar que otro mundo es posible, de que se puede pensar de otra manera, soñar de otra manera, vivir de otra manera, tener otros valores. Porque ellos son el contravalor. Si tú quieres solidaridad, ellos quieren insolidaridad. Si tú quieres el amor en el sentido profundo que decía el Che, o que decía el Cristo, el, el Cristo más profundo, no las manipulaciones que las iglesias después hicieron, porque yo creo que el, el Cristo quizás fuera el primer comunista, por eso lo mataron. Y si viniera a hablar, lo llevarían a la cámara de gas. Entonces, conseguimos nosotros esos objetivos. Están funcionando, pero son diferentes. Y por tanto son insoportables. Y ustedes no se pueden imaginar la cacería infinita que tratan contra nosotros. Meten empresas multinacionales, ladronas, robadoras de agua y tierra, y nos las ponen al lado. Tratan de que si hay algún tipo de ayuda, dejarnos fuera. No quieren que. Ese cambio revolucionario que significa abolir la propiedad privada del medio de producción, que es la clave. La propiedad privada de los medios de producción es un robo del agua, de la tierra, de la capacidad de producir. Esa es la clave. Entonces, eso no lo pueden soportar. Y ahora están empeñados en intentar que eso nos siga adelante. Y al final os contaré qué pretende, lo voy a denunciar aquí. Pero ya tenemos la democracia económica, todo el mundo gana el mismo sueldo, no se reparten beneficios, sino que si hay beneficios, que casi nunca los hay, se vuelven a, a reinvertir. Dimos, ya tenemos democracia política, democracia social. Es decir, no solo de pan vive el ser humano, también tenemos que... Ir a otros campos, por ejemplo, la vivienda. Y nosotros dijimos, bueno, ¿y cómo hacemos vivienda? Pues la única forma de tener vivienda es tener suelo. Pero los ayuntamientos, además que ese es otro, otro problema de la crisis, están totalmente reventados, no quieren poder loca. Entonces, nosotros vamos y decimos, compramos suelo rústico, lo recalificamos. Compramos suelo barato, lo recalificamos, pero lo recalificamos para ser público, no lo recalificamos para que alguien se monte en el dólar. Y cuando tenemos el suelo barato que lo hemos recalificado, le decimos a los jóvenes, ¿cuántos jóvenes quieren vivienda? 30, 40, 50. Nosotros les damos el suelo gratuito, los albañiles gratuitos. Los materiales se los sacamos a la Junta, lo peleamos si no nos lo dan, son los materiales. Es tres veces menos que una casa de la VPO. Y le ponemos el, el arquitecto y ellos, su trabajo desde que empieza la casa hasta que se termina. ¿Qué significa? Que ellos eligen, pueden elegir el modelo de vivienda que quieren. Se le ponen dos o tres modelos y eligen uno. ¿Cuánto pagan? Lo que ellos deciden. 15 euros al mes. Eh, ¿Cómo son las casas? 90 metros construidos y 100 metros de patio. Y decía en la consejería, hombre, esas casas tan buenas, para, para gente tan pobre, exactamente por eso tienen que ser buenas. Y ahí estamos. ¿Y qué se demuestra con eso? Muchas cosas. De que nada es imposible, de que el sistema es vencible, de que la utopía no es una quimera, sino que aquellos sueños más nobles que tiene el ser humano que mediante la lucha organizada se pueden y se deben convertir en realidad. Que tenemos que pensar globalmente, pero que tenemos que actuar localmente. Y que basta que un puñado de personas crean en una idea y se organicen para conquistarla y la conquisten. Eso es un hecho que yo creo que ha subvertido lo establecido, porque es legal la propiedad de la tierra, es ilegal que se la quitemos a que tiene mucha, que es lo que es legal? Tanto yo creo que tenemos que reflexionar profundamente en esos conceptos. ¿Y ahora qué quieren? ¿Qué quiere el Partido Socialista Obrero Español? Que eso nos siga adelante. ¿Y qué nos dice? Mira, los artistas que son. Os vamos a dar... La... Nosotros nunca quisimos... La propiedad de la tierra, por nosotros pensamos que la tierra como el agua y como el aire es un don de la naturaleza que no tiene que ser tenida por nadie, sino que sea del conjunto de la comunidad. Vienen, después que llevamos funcionando, viviendo de otra manera, haciendo comunidad. La alegría también la hacemos autogestionar. Trabajamos en las la fiestas porque pensamos que la, que la alegría también es un derecho del pueblo. Derecho a, a ser felices, ¿no? Derecho a, a luchamos juntos y también nos divertimos juntos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué plantean ahora? ¿Qué vienen hace un año empujándonos ahora? No queremos la, la propiedad, queremos el uso. Nos dicen, no, 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 no. Ustedes tienen que comprar la tierra. Hombre, estamos aquí ya 20 años, luchando, invirtiendo, creando empleo. Me tienen que dar un premio. ¿Qué quieren? Vender la tierra. ¿A quién? A cada uno. O sea, la propiedad pública convertirla en propiedad privada. Claro, te da un caramelo envenenado y le toca a la gente la barriga. Pero sobre todo, el que hace terrorismo social otra vez, violencia social, es ¿eh? el Partido Socialista Obrero Español y la señora presidenta de la Junta de Andalucía. Y estamos en la batalla porque de ninguna de las maneras la propiedad, una vez que le hemos alcanzado un cambio revolucionario que es romper con la propiedad privada y que sea un éxito en cuatro mil, cuatro mil años que tiene la historia de Andalucía de Taltezo hasta aquí, por primera vez, se conquista una tierra mediante lucha, sin ninguna muerte, y se mantiene en ella durante tanto tiempo, pues eso es insoportable para ellos. Y están apretándonos en esa dirección, pero estoy seguro, estoy seguro que lo vamos a derrotar. Pero, ¿qué ha pasado? Esto no es tan fácil como yo lo cuento. Es mucho más duro, porque la pelea es dura. La pelea es muy dura. Pero yo digo que el pesimismo de derecha. Tenemos que ser optimistas. Y tenemos que creer con, con la fe del que quiere mover las montañas de un lugar a otro. Y en esa fe revolucionaria estamos. Porque el gran drama es que estemos conformes. Han tenido tal habilidad que han convertido en natural lo que son aberraciones. Es una aberración que el 75% del agua en el mundo esté en manos de multinacionales y que los terroristas del agua, Coca-Cola, Pesicola, Monsanto, Nenlé, eh, Danone, la francesa que está quitando esto del agua pues entonces nos parece natural. Nos parece natural que se explote a un ser humano. Nos parece natural el que nos digan tan, de esta manera tan descarada, nos hablen del Día de la Mujer y le borren de la Mujer Trabajadora. Porque fue la Mujer Trabajadora por lo que celebra el Día 8. Pero aquí están no creáis que soy inocente, porque aquellas mujeres fueron asesinadas por defender una jornada más pequeña de trabajo y mejores condiciones en su sueldo. Y yo creo que hay clases sociales, que hay ricos y pobres. Alguien dijo, Fujimori, que se había acabado la historia. Y algunos también se creen en esos cuentos. La historia no se ha acabado. La dureza del sistema es más poderoso que nunca. El imperialismo hoy es fascismo. Los fascistas peligrosos no lo son los que van por, con la cruz amada. Los, los fascistas peligrosos están en el Tribunal Constitucional. Los fascistas peligrosos están en la Moncloa. Los fascistas peligrosos están en el Banco de Santander, que trafica con droga que blanquea dinero de la droga, paraísos fiscales, claro que están consentidos, el IBEX 35, el 97% de la empresa, o 98% de la empresa del IBEX 35, están en paraísos fiscales. Que no nos cuenten más cuentos. Yo quisiera dar un grito de rebeldía, de despertar. ¿Por qué no puede haber medios de comunicación? abierto y solidario y no controlado por... ¿Por qué tiene que ser privado? ¿Por qué no puede haber solidario, comunitario? ¿Por qué? Porque también roban el espacio. Nos roban la palabra, nos roban el dinero, nos roban la dignidad, nos machacan, nos violentan, nos pisotean y nos roban la palabra para que ni siquiera podamos protestar. Otra cosa que hemos visto en esta crisis es... El trasvase de soberanía, desde el, lo político a lo económico, desde el, desde el Estado al mercado. No hay democracia. Los gobiernos son puras marionetas del poder económico. Hay una dictadura del mercado. Ellos mandan, los gobiernos obedecen. Por tanto, llegar al gobierno será necesario, pero que si no cambiamos, si no nos enfrentamos a las directrices de Bruselas, si no nos enfrentamos al terrorismo, ladrón imperialista del mercado, si no acabamos con la dictadura del mercado, con ese dios terrible, que es la dinerocracia que está impuesta en el mundo, es mentira la democracia. Es un cuento. Es un cuento con el que nos entretienen. Creemos que podemos, que tenemos libertad para elegir. Si usted vota Pepe vota capitalismo. Si usted vota a PSOE, vota capitalismo. Si usted vota CS, vota capitalismo. Y yo no sé si usted vota a otra gente que es lo que vota, pero... Yo no sé. Claro. Es mentira, se va al partido único. Aquí solo funciona el partido del dinero. Y el que no se someta a la directriz y a la dictadura del dinero no tiene espacio y no tiene sitio. Y por eso hay que decirlo desde ya. Hay que decir la verdad, aunque duela, aunque escandalice. El que es políticamente correcto es cómplice correcto. Porque no cabe ningún tipo de. Eh, ni sí ni no, sino todo lo contrario. No hay nadie en el centro de la lucha de clase. Y a mí me da mucha rabia, pero lo tengo que decir, que claro que Anar tendría que estar jugado por el penal tradicional, pero y Zapatero, ¿por qué bombardeó Libia? ¿Qué había hecho Libia? Ser un pueblo, ser un pueblo que, teni, que era el único pueblo sin deuda externa del mundo, que la educación fuera de cero a, a la universidad gratuita, ¿qué delito tenía? Si, si tenía médicos gratuitos y si no te podían curar una enfermedad, te daban dinero para te curar afuera, en el extranjero, ¿cuál era el delito? Que no era amigo de los Estados Unidos ni amigo de Israel y que tenía petróleo y agua. Y lo mismo con todo lo demás. Y parece que eso está lejos. Eso que están haciendo ahí, como lo que lo han hecho en Cataluña, es eh, lo que viene, lo que ya está aquí. Pero, ca caemos que lo que decía Alberto Blas, primero se llevaron a los comunistas, pero yo comunista, después Pero cuando llegaron a mí ya era tarde. Eso que está sucediendo ahí, eso es de que puedan violentar a un pueblo, que puedan destruir a un pueblo, ¿saben ustedes? Cuánta gente deambula por el mundo, ya no tiene casa, ya no tiene ciudad, ya no tiene olores, ya no tiene sabores, ya no tiene cultura, cultura milenaria, ya no volverán nunca a hacer nada. ¿Sabéis eso? ¿Cuánto terrorismo es? Se calcula que para que esos países volvieran a hacer lo que fueron antes de ser bombardeados y destrozados por el capricho miserable y ruin del capitalismo, 120 años, para que vuelvan a hacer lo que fueron. ¿Y sabéis otro papel terrible de los medios de comunicación? Que son cómplices necesarios para hacer esa guerra. Si tú quieres quitarte a alguien del medio, primero lo criminaliza. Aquel tenía, el de que tenía armas de destrucción masiva y era amigo de Bin Laden. Era totalmente mentira. Y lo sabían. O que de alguna manera tenían conexión con el Al Qaeda. Resulta que era todo mentira. Y que los propios servicios secretos ahora declaran que hacía 20 años que estaba pensado acabar con Irak. ¿Por qué? Porque no querían que China, que está ya disputando en el mercado, pudiera entrar a Europa. Y lo destrozan por eso. 20 años antes que se cayó las torres de Y lo mismo sucede. Y preparan, criminalizan, y la gente casi ve como una liberación que se cargaran un país donde no había fundamentalismo, porque era un Estado laico dentro del, del de la pensamiento musulmán. No se dais cuenta. No se dais cuenta lo terrible que eso es. No se dais cuenta. La rebeldía que, tenemos, que, que nos tiene que inspirar. Decía el Che que si un ser humano no le duele la injusticia, aunque se, se produzca en la otra parte del mundo, no es digno de ser humano. Entonces, yo creo que es preciso que nos percatemos de eso. Y digo que justifican la invasión. Era imprescindible, estábamos todos en peligro. La seguridad de los Estados Unidos, la de Europa, podían. Y después lo justifican cuando termina la guerra. Como justifican que haya 70 millones de seres humanos deambulando viniendo a de esa guerra. Y nos dicen que cuando ustedes creen soberanía, estáis queriendo poner fronteras. Tendrán cara dura. Serán sinvergüenza. Ustedes sí que ponen barrera. No hay una barrera ahí en Ceuta y Melilla. ¿Y la Guardia Civil que hace? ¿Que le da besito al llegar? Y los jueces que hacen que no condenan esas acciones violentas a personas indefensas y se le ponen cuchillas para que se revienten y cuántos muertos en el mar Mediterráneo, 20 millones, 15 millones, ni se sabe cuántos millones mueren en el desierto queriendo llegar buscando una libertad y una dignidad que le han robado una vivienda que le han robado una, ¿Que han robado una estancia que le han robado un vivir que le han robado un ser una criatura que le han robado. Pues entonces yo creo que es muy importante que nosotros, cuando digamos paz, sepamos que cuando ellos hablan de paz, están hablando de violencia. Y de violencia terrorista y criminal. Ahora, y que yo creo en la no violencia, lo he dicho antes, y creo en la no violencia. Para actuar. Pero que no nos engañemos. Aunque tú practiques la no violencia y seas pacífico como un cordero, si tocas sus intereses, te van a aplastar. Te van a reventar. Yo estuve el 1 de octubre en Cataluña. Yo vi cómo actuó la Guardia Civil. No iban a llevarse las UNA iban a dar un ejemplo iban a machacar a gente y no hay responsabilidad fueron a golpear por golpear para que nadie más se le ocurra para que nadie más se le ocurra entonces es muy importante que despertemos hay alternativas claro que la hay a nivel global claro que la hay a abolir la propiedad privada de los medios de producción, que sean públicos, bancos públicos, energía inespeculable y al servicio de la comunidad. ¿Por qué la energía, que un sector estratégico, no puede ser de la comunidad para que haya energía barata y que nadie se quede sin luz porque no puede pagar el recibo? Vivienda pública irreclamable por ley. Sería muy fácil una ley que diera que todo el suelo, cuando un ayuntamiento pide suelo para la primera vivienda sea público e inespeculable. ¿Hay salida? Sí. Otro modelo que respete la naturaleza, que es la nave en la que viajamos. Nos estamos cargando el planeta, la capa de ozono, crece el desierto, 10 millones de hectáreas cada año. Pero como nos regimos por, por una ley estúpida, eh, irracional y totalmente, totalmente tan, tan, tan vastamente engañosa, que yo creo que tendríamos que reaccionar ante eso. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Que no comprendamos que tenemos que revelarnos, revelarnos, porque el planeta está en peligro, la vida está en peligro. Marinaleda es el intento de hacer en, a pequeña escala ese cambio necesario. Eso es lo que hacía Marinaleda, lo que es Marinaleda lo que queremos es que tenemos que transportar alguien decía ¿Eso es transportable a otros sitios? claro que sí a cualquier otro sitio que no haya diferencia entre dirigente y dirigido sí que el dirigente y el dirigido vivan de la misma manera sí que la ética no se predica sino que se practica sí nosotros firmamos un documento que decimos seremos los primeros a la hora de la lucha y el sacrificio y los últimos a la hora de cualquier beneficio hay que ser austeros por solidaridad. El dinero tiene que ser un instrumento de libertad, no un botín. Y tenemos que romper con ese Dios que el gran triunfo de ellos es que nos han metido, lo decía ya Carlos Mar, pero también lo decía Freire, de que la, el, la ventaja de la clase dominante es que impone su ideología a las clases dominadas y que dentro del explotado está introyectado los valores del explotador. Y el dinero, nos peleamos por el dinero. Dos hermanos se están queriendo toda vida, están juntos. Llega la hora de repartir una herencia, que a lo mejor es una casa vieja que ni van a habitar, y salen a puñetazos. ¿Por qué? Porque tenemos el valor del sistema. El dinero no puede ser un valor, tiene que ser un contravalor. Porque si tenemos el mismo valor de la clase, egoísmo, individualismo, consumo, esto no es quien lo cambie, mejor lo de ayer que lo de mañana, no pensemos en el futuro. Si tenemos los mismos valores, hay que cambiar la estructura, pero hay que cambiar las personas. Y eso es un esfuerzo que también añadido que hay que realizar. Yo digo que eso es posible, yo digo que eso es imprescindible. Y yo digo que nos ayudemos los uno a los otros. Yo os vengo a ofrecer a toda la gente que estuvo aquí a lo largo de... que me hubiera gustado mucho escucharla, pero he llegado tarde. Yo vengo a ofrecer aquí que ese proyecto, que ya no es de Marinaleda, que no es de Andalucía, que es de la humanidad, que nos permitan ustedes, junto a nosotros, sean solidarios, con escrito, mandando a la presidenta a donde picó el pollo y diciendo que eso es una aberración. Defendamos, yo vengo a ofrecer a ustedes que ustedes sean parte de esa propiedad colectiva y que ustedes sean nuestros hermanos, nuestros hermanos en la defensa, en la creación de alternativas. Esa es la hermandad, esa es la solidaridad. Por eso también yo creo que cuando se habla de nacionalismo, de internacionalismo, que el nacionalismo es cerrado, yo creo que el nacionalismo es internacionalista. Y si ustedes ayudáis a Marinaleda o lucháis aquí por, por más soberanía en vuestro pueblo, que es Galicia, o vuestra nación, que es Galicia, ustedes están siendo internacionalistas. Porque la medida que ustedes combatan al mismo enemigo y el mayor ladrón de soberanía, que no nos equivoquemos, mucho más que Madrid, el mayor ladrón de soberanía es el imperialismo económico. En la medida que tú, ustedes combatan aquí al imperialismo, se este, este está debilitando, me están ayudando a mí, están siendo solidarios. Yo vengo a ofrecer esa posibilidad de solidaridad, de concreción práctica. Y por supuesto que estáis todos invitados. A que vengáis a Minerva cuando queráis. Por lo menos, comida y caza no va a faltar. Y desde luego, un montón de cariño. una. Sola recomendación, que yo no sé si tengo que darla, sueñen ustedes. Porque en la medida que están soñando, están creando un mundo nuevo. Y luego, una vez que sueñen lo que quieren, lo que desean, tengan el coraje de convertir los sueños en realidad. Ellos no quieren. Ellos están más duros que nunca. Pero nosotros tenemos que soñar más que nunca. Y en la medida que soñemos... La libertad no será teórica, porque por desgracia la libertad que tenemos es la libertad de la Revolución Francesa y no la libertad de la igualdad. La fraternidad, ellos la convierten en guerra, nosotros tenemos que convertir en instrumento profundo de encuentro entre, entre lo más noble de los seres humanos. Libertad, igualdad, fraternidad. Eso es lo que tenemos. Pero ellos han sido tan hábiles que todos esos valores los han convertido en mercancía. Libertad, nos dijeron. Libertad no era libertad de las personas. No es libertad de las personas. Libertad de comprar, vender, robar, matar. Igualdad ante la ley, pero la ley está trucada. No somos iguales ante la ley. Hay una ley para los ricos, su ley y la nuestra. Por eso, cuando a mí me preguntan, ¿y las leyes? ¿Hay que rebelarse ante las leyes? Claro que hay que romper las leyes, si no estaríamos con las argollas puestas todavía. Romper leyes para cambiar la realidad. Por tanto, compañera y compañeras hermano, hermana, para lo que ustedes quieran a vuestra disposición. Viva viva la utopía. Viva la clase obrera. Viva la soberanía de los pueblos. Viva el derecho a ser libre. Viva el pueblo de Galicia. Viva Andalucía Libre, vivan todos los pueblos, todos los hombres, todas las mujeres que se rebelan frente a la injusticia, frente al desorden establecido, frente a su violencia, frente a su desigualdad, frente a su opresión, frente a su corrupción, frente a su maldad. Cuando aquí se ha hablado de bien común, yo digo que el capitalismo es la concreación, la estructuración del mal común contra el mal común el bien común juntos adelante viva andalucía libre viva la utopía viva la clase obrera viva la lucha de los pueblos Una última cosa tengo que decir. La última ya. Porque me se ocurre ahora mismo. Y es la siguiente. Ya el tiempo lo tenemos ya acabado, ¿no? Una última cosa. Una última cosa. Mirá. He dicho que es zapatero, que no. Pero digo también. Que no puedo comprender cómo un general, Jujén, con zapatero, y que ahora ocupa un cargo importante en Podemos, que bombardeó población civil, nos dice que sí a la OTAN y no pide ni siquiera perdón. Pida perdón y pida que desaparezca esa organización que es la clave. del imperialismo económico. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Pois, pues, moitísimas grazas o señor Gordillo pola súa magistral eh lección de clausura da da 35ª semana de filosofía. E o señor Gordillo nos decía que un puñado de persoas é suficiente e que sempre soñásemos e que seguísemos soñando. E un puñado de persoas no ano 1984 puxe en marcha este magnífico proxecto que Aula Castelao e a Semana de Filosofía. Un espazo para reflexionar, para pensar e para construir colectivamente os camiños necesarios da loita para transformar a sociedade e, ademais, un espazo centrado no povo galego, centrado na transformación da realidade galega. Moitas grazas, o señor Gordillo, pola súa conferencia e moitas grazas a Aula Castelao polo traballo que le va facendo todos estes anos e polas mil primaveras máis, porque sempre chega a Pontevedra a primavera coa Semana de Filosofía, ainda que o tempo, a veces, non o no pareza, pero mil primaveras máis para o pensamento galego e para a Aula Castelao de Filosofía. Moitas grazas polo voso traballo.